Y Deportivo Pasto igualó 0-0 frente a Deportes Tolima en el desarrollo de la jornada correspondiente a la Liga Águila Colombiana del Estadio Municipal de Ipiales. El equipo nariñense generó muchísimas opciones de gol, pero desafortunadamente no tuvo la fortuna a la hora de definir. Sin embargo, el conjunto se mantiene por fuera de los ocho en el rentado nacional y con la expectativa de nuevamente retomar la senda ganadora para ser protagonista del fútbol profesional colombiano. El equipo nariñense tiene que alistar doble confrontación en esta semana en calidad de visitante y nuevamente retomando su localía en la ciudad de las Nubes Verdes. Sin mayores novedades y con expectativa de nuevamente buscar la posibilidad de incluirse en los ocho mejores de la Liga Águila Colombiana, los dirigidos por el profesor Zambrano aspiran a mejorar en los aspectos defensivo y la definición, los cuales lo incluirán en el grupo selecto de los mejores de Colombia. El conjunto se concentrará en la capital nariñense para su desplazamiento este martes al interior de nuestro país y cumplir con la jornada correspondiente al rentado nacional.